Con 9 minutos continuamos con más información aquí en la revista Al Día y tenemos invitados a Generación 21, le damos la cordial bienvenidos. Ellos son una plataforma que vienen a invitarnos a que nos unamos a la marcha que van a realizar los médicos, a invitarlo a todos ustedes. Buen día, Xiomara Klinsky y también Slater Cruz, que se encuentran aquí como invitados especiales. Coméntenos un poquito qué es plataforma Generación 21. Bueno, muy buenos días a todos. Comentarle que Generación 21 es una plataforma de jóvenes, los cuales estamos estructurados a nivel nacional. También tenemos gente a nivel internacional como Brasil, Suecia, Suiza y España, otros países más. La verdad que tenemos ya un año de estar trabajando a favor de la democracia y bueno, hemos tenido excelentes resultados porque bastantes jóvenes, bastantes personas se han acoplado a esta plataforma porque defendemos algo que es legítimo para nosotros. Así es. ¿Quiénes conforman Plataforma 21? Como le dije, son gente joven, gente nueva, gente que antes no quería saber nada de política, no quería saber nada de lo que pasaba en el país, pero que ahora se ha mostrado un interés, un gran interés por parte de los jóvenes para poder defender Bolivia realmente, y eso es lo que nos ayuda y nos impulsa cada día a seguir adelante. Hoy marcharán en compañía de los médicos, estarán ustedes también como plataforma apoyando estas movilizaciones que ellos realizan ya hace más de 30 días el paro médico y han realizado diferentes medidas de presión, tanto marchas como también bloqueos en diferentes zonas del departamento. ¿Ustedes estarán acompañándolos? Exactamente, nosotros somos ciudadanos de la calle común y corriente, los cuales vemos este problema y nos unimos también, ¿para qué? Para exigir al gobierno que solucione de una vez el conflicto con los médicos. Pedimos al gobierno que por favor se sienten y solucionen de la mejor manera, porque las personas necesitamos a nuestros médicos, necesitamos a nuestros médicos que estén en los hospitales, en sus consultorios, no en las calles, porque ellos no estudian, la verdad, para estar haciendo movilizaciones, pero exigimos al gobierno el derecho fundamental que es la salud para nosotros. Hemos visto que se han unido también los estudiantes de la Universidad Estatal a estas movilizaciones, ahora ustedes como plataforma. ¿Otros grupos también se van a unir? Claro que sí, lo que queremos nosotros como Generación 21, la verdad, ahora a las 9 de la mañana tenemos conferencia de prensa en el auditorio del Hospital San Juan de Dios, juntamente con los médicos, es que la gente tome conciencia de que esto nos afecta a todos, no solamente a los médicos. Repito, por favor, necesitamos que nuestros médicos nos atiendan, necesitamos que el gobierno solucione este problema. Y si es que realmente el gobierno está preocupado por los bolivianos en el tema de la salud, no comiencen de atrás para adelante. Comiencen en darnos buenos hospitales, comiencen en poder dar buenos equipos a esos hospitales, en dar especialidades a nuestros médicos y buenos estudios para los universitarios que están estudiando en los medicina. Otros departamentos también, Generación 21, usted me comentaba que están la plataforma existe. ¿Se van a unir también a las movilizaciones en estos departamentos? Claro que sí, en La Paz justamente ahora también hay movilizaciones juntamente con Generación 21, en Cochabamba, en Brasil la semana pasada se hizo una brigada de médica para los bolivianos que viven en Brasil. Como le digo, Generación 21 está a nivel nacional, a nivel también internacional, y estamos en apoyo constante para que esto se solucione. Así es. Estamos también con Slater Cruz, él representa al sector salud, lo veo de mandil blanco. Buen día, coméntenos usted su participación. ¿Es estudiante, ya es doctor, ejerce, está en su año provincia? Bueno, buen día. Buenos días. Yo actualmente soy profesional biotecnólogo, técnico superior en laboratorio clínico y curso mi segundo año, primer año de medicina. Uh-huh. Soy estudiante de medicina. Y estamos en lo que es el apoyo al sector salud. ¿Cómo ve su generación justamente todas estas medidas? ¿Ustedes están apoyando? ¿Cómo ha visto a los jóvenes en sus movimientos? Nos vemos totalmente afectados, pero estamos un poco, yo le puedo decir, estamos un poco callados. Estamos un poco callados y eso es lo que yo quiero venir a decir acá a la persona joven, que se una a esta lucha, porque esta lucha nos afecta en sí a todos nosotros. Como yo bien lo he sabido, y si puedo utilizar esta palabra, nos rajamos estudiando lo que es el área de salud, porque no es ir y tan solo leer un libro ni nada, son cientos de libros los que nosotros leemos para poder atenderle a un paciente.
un paciente es un mundo, otro paciente es otro mundo. Así que, como decía acá la compañera, si quiere solucionar el presidente este tipo de problema, tiene que hacerlo primero desde arriba. Desde arriba es donde tiene que bajar hasta abajo. Nosotros no vamos a atender bien con tan solo ellos hagan leyes o hagan artículos. Nosotros vamos a atender bien si nosotros tenemos los elementos adecuados para atender a las personas. Y es por eso que nosotros invitamos a toda la población, a la gente joven, porque algunos dicen que solo esta lucha es del sector salud, pero no. Ahora la población se está uniendo con esta nueva plataforma ciudadana que defiende siempre la convicción y no se ha estructurado de acuerdo a la emoción, sino cada persona ha tenido esa convicción de unirse a esta plataforma. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hoy me decía que se citan a las 9 de la mañana y de ahí parten en una marcha pacífica. Exactamente, siempre las marchas que nosotros vamos a hacer son pacíficas, 9 de la mañana en el auditorio del Hospital San Juan de Dios, para de ahí poder seguir en todas las movilizaciones y vamos a seguir hasta que esto se solucione. Si alguien quiere unirse a Plataforma Generación 21, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tenemos página de Facebook, Generación 21, pueden encontrarnos ahí, que nuestro líder es, bueno, nuestro coordinador nacional es el señor Cristian Tejada y formamos, la verdad, un grupo grande y muy bonito y no es solamente ir y hablar de política, sino que nosotros generamos líderes. Eso. ¿Qué actividades realizan, por ejemplo, ustedes como plataforma? ¿Se juntan, conversan algún tema político o directamente se unen para apoyar a diferentes causas? Eso es lo hermoso de la plataforma, que no va y habla de un tema sin saberlo, sino que va, se reunimos con las personas necesarias, recibimos la capacitación necesaria para que nosotros vayamos y nos podamos expresar de la mejor manera y es más, podamos llegar a cada persona. Generación 21 no discrimina, Generación 21 está abierto para cualquier persona, pero esa persona tiene que tener esa capacidad de deseo, convicción. Y ser luchar por lo que es una Bolivia nueva, una Bolivia apta para todos nosotros. Así que eso es Generación 21, se destaca por eso, como dijo ella, estructurada a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias, chicos. Estaremos pendientes también de todas las actividades que ustedes realicen. Hoy estarán acompañando a los médicos en esta marcha que realizarán el sector salud, pidiéndose haga algo acerca del artículo 205 de la ley del nuevo Código Penal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más.